Was wall to wall. No love to find, insightful few digital. Have I got an eye? Aquí estamos, y será bueno lo de hoy. Hoy tenemos fútbol y del mejor que pueden encontrar. Con Mario Alberto Kempes les habla Fernando José Palomo. Será una jornada muy entretenida entre dos grandes contendientes que quieren sorprender. Y tendremos que estar atentos al espectáculo que se avecina. Y acá estamos con Fernando. Le vamos a llevar un lindo partido para que disfruten y después lo vamos a analizar. La temporada 96-97 en la máxima categoría del fútbol inglés, Newcastle estuvo comandando toda la campaña hasta que vino un derrumbe deportivo impresionante que permitió al Manchester United quedarse con el título. Pero por nombres, aquel equipo, Marito, Les Ferdinand, Alan Shearer, David Ginola. Un equipazo. Un equipazo que son de esos que a lo mejor se le acaba la nafta partidos antes de terminar el campeonato, que lo han dado todo, pero que no pueden más. Kevin Keegan, el técnico de aquel equipo. Siempre es un jugador a tener en cuenta. Hoy vamos a estar muy atentos a su juego. Es como los coches modernos, ¿eh? De 0 a 100 en menos que cante un gallo. Aparte, la pelotita bien pegada al pie. Acomoden el recliner de sus asientos, amárrense los cinturones, suben la mesita plegable y prepárense que despegamos en el partido. Así salta Newcastle United en la defensa de la portería Pope. Jonjo Shelvey saldrá con Bruno Guimaraes en el medio de la cancha. Hoy el delantero es Alexander Isak. Cortando bien con la intercepción. Alexander Isak. Son Máximo. Desde ahí. Pero así también le quieren disparar, no le van a hacer daño alguno. Alex Isak. Gran anticipo. Se pasó de rosca esa, me parece, le saca tarjeta. Y bueno, otra de estas y se va para la calle. Puede llevarse ahora la pelota. San Maximán. Pase filtrado.
esfuerzo al máximo. Ahí nomás, no pasa la pelota. Se viene el lateral. Hermosa barrida. Se están aproximando el último tercio, que es cuando vuela la creatividad. ¡Qué buen centro! Gran volea, si lo clavaba de verdad nos poníamos de pie. Bueno, a veces por conseguir algunos segundos más a la anticipación de los contrarios, pasa esto. ¿A dónde fue la pelota? Joelinton. Ahí está Lanza Maximán. San Maximán. ¿Y ahora qué hacen con ella? Recuperaron bien. Sigue ganando terreno con la pelota. Y ahí está. Le pega y se va por poco afuera. Rápido a modificar la idea, presionar para recuperar. Ahí tiene con quién apoyarse. Y es impecable la recuperación del balón ante este ataque. ¿Qué es falta? Es clarísimo, pero hay que amonestar. ¡Este buen centro! Ahí termina la jugada, parece. ¡Atento que se viene! ¡Gol! ¡Ha llegado el primer gol del partido! Esto, señores, no es casualidad, ¿eh? Este equipo lo entrenó durante la semana y hoy vemos ese fruto. ¡Qué lindo gol! Continuamos el partido, Newcastle urgido del empate.
Saint-Maximin. Para esto hay que tener muchísima paciencia. ¿Para cuándo el gol? Saint-Maximin. Lisa. ¡Está! Gol que reanima esas fuerzas perdidas. Lo empata el minuto después de haber recibido un gol. Señores, yo creo que nadie se lo esperaba. Solamente él se tuvo confianza. Le salió un tiro muy potente. Y a festejar. Hay tablas en el marcador, uno para cada uno. Por acá no parecen haber obstáculos. Tienen la pelota, retienen el juego, defienden con el balón a sus pies, maravilloso. Un disparo que se abre sin peligro alguno. Se abre el abanico de opciones de ataque ahora. Llevaba peligro esa jugada, pero queda en el recuerdo nada más. Se viene y está acompañado. Han logrado armar bien la jugada, pero perdieron la pelota. Balón que queda en la mitad de la cancha. Atento que se viene el contraataque. Han levantado la bandera. Hacen circular la pelota, no se están desesperando para nada. Bueno, el centro le queda un compañero, pero está encimado. Pelotón que acaba de sacar. Vaya tajada que hizo este monstruo. Atento con esto, que ya tiene tarjeta encima. Y bueno, ya sabemos la matemática futbolística cómo es, ¿no? Amarilla más amarilla es... Ya lo saben, expulsión. A veces hay que pensar las cosas, Fernando. No podía con una tarjeta amarilla hacer lo que hizo. No se escucha desde acá, pero parecería que los jugadores le están diciendo al rival: vení, presiona, dale, quiero que me presionen, apúrate. Ahí parte la pelota al área. Se viene el tiro libre ahora. Centro que busca el primer palo. Ahora hay peligro, no lo alejan. ¡Qué bárbaro! Cortando el ataque peligroso. Perdieron el balón, ahora tendrán que ir a buscarlo. Isaac.
Chau, chau, bye bye, se le fue. Ojo que acá hay gol. Atrapado bien esa. Están llevando la pelota de un lado a otro. Están mareando al rival. Ahí va avanzando con la pelota. Alex Isak. Ahí aguanta por la oportunidad, ya aparecerá. Aplauso para este muchacho que acaba de recuperarla en su área. Isa. Aplauso para esas manos. Se abre bien por el costado, aparecen opciones. Bien defendido ese centro. Esa pelota se va por el costado, hay lateral. A ver qué destino tiene este ataque. Defiende bien para recuperarla. Joelinton. Mira qué buen pasillo para esa pelota buena. Buen pase. El centro que mete en el área. Guarda que el peligro no se va todavía. Acá hay Orsay. Está quedando sin problema la pelota. Se puede venir la contra, ojo. Esta contra que no pudo ser, han recuperado el balón. Ahí en la cancha no se desesperan, en la tribuna me imagino que estarán vueltos locos por ver un gol. Muy cerca. Se fue el disparo con mucha potencia, estaba cerca. La verdad que la distancia era para pegarle de esa manera, ¿eh? Pero se pasó, ¿eh? Mucha fuerza le dio. Hacen bien moviendo la pelota de un lado a otro. John Joselvey, ese centro que va al área. Ya no tiene la pelota. Habrá que advertirlo, pero este juego pasivo va a terminar castigándolos.
La pelota que sale desviada, no hay nada. Bueno, la intención es buena, pero se pasó de fuerza, ¿eh? Otra vez más la repe de lo que fue un casi gol. Es una pena que con tantas oportunidades que han creado no hayan marcado los suficientes goles como para llevarse este partido. Gran volea, si lo clavaba de verdad nos poníamos de pie. Bueno, a veces por conseguir algunos segundos más a la anticipación de los contrarios, pasa esto. ¿A dónde fue la pelota? Silvi. Joelinton. Maravillosa reacción. Parece bueno lo que están creando con esta serie de pases. Ahora tienen la pelota y ahora viene lo bueno. Centro al área. Es buena la pelota, pero ahora cómo se saca de encima el rival. ¡Ahí la agarró! ¡Qué golazo! ¡Golazo! ¡Qué manera de extenderse en el aire para prender una pelota memorable! Uno de los mejores goles que verán en la campaña. La verdad, Fernando, que siempre tienen que estar los delanteros esperando de que o bien el defensa o bien el arquero se equivoque o den un rebote, porque la verdad que lo que atajó este arquero fue fenomenal, pero dio rebote y ahí está para aprovechar la oportunidad y la metieron adentro. El partido por ahora 2-1. Jonjo Silvi. Ya se va a terminar la primera parte y una ventaja parcial reducida, eso sí, la consecuente satisfacción para el cuadro de casa, pero quedan 45 minutos. Yo creo que vamos a tener muchas sorpresas y de las buenas en el segundo tiempo, ¿eh? Ya veremos si el equipo puede sostener esta pequeña diferencia y, ¿por qué no?, tratar de aumentarla para estar más tranquilo. Puede andar bien este pase. Muy inteligente cambio de frente. Guarda con ese, qué buena. Pero termina de manera segura en las manos del arquero. Vaya espectáculo de toques que está dando este equipo. Lleva la pelota bien en zona de ataque. Hasta ahí nomás llegó el peligro. Joelinton. Ha entrado con fuerza, envía la pelota lateral. Hay saque de manos.
Esa pelota se va, miramos el reloj, y saca de arco. Hoy nos está ofreciendo bastante poco, Mario. Bueno, tampoco vamos a decir que la culpa es toda de él. Pero su equipo va perdiendo. Él no se nota en el juego de crear jugadas. Y eso, en donde él trabaja, es importantísimo. Y míralo cómo se va al arco rival. Buen trabajo de presión, recupera la pelota. John Joe Shelby. Si la pelota la tiene este equipo, el rival no le puede hacer daño. ¡Ya está! La demostración que este equipo no se vence. Tienen solo 10 en el campo y quieren seguir en la pelea. A ver, señores, vamos a disfrutar de este balón filtrado que generó el peligro, por favor. La verdad es que acá le pega tan bien y tan fuerte que esta vez la fuerza pudo más que la técnica, ¿eh? A veces hay que usarla también. Y ya hemos visto que era un golazo. Para un partido como el que estamos viendo, un gol maravilloso como este. Avanza hacia el arco rival. Miguel Almirón. Mira cómo ha quedado, prometedor. ¡Isa! Bueno, están las malas definiciones y las que acabamos de ver. Bueno, la verdad que no han tenido muchas oportunidades en el partido. Y encima las poquitas que tienen, fallan. Sobre espacio para avanzar por la banda. Así llegamos al cierre de los primeros 45. Este es el arranque del segundo tiempo. Vamos, señores, queremos ver más goles. Está usando el cuerpo para mantener la pelota. Ahí recupera la pelota en su área. ¡Isa! ¿Cómo ha tapado eso? ¿Me explican? Se les escapó la pelota. John Joe Shelby. Fútbol, así se mueve la pelota. Acá termina la jugada. Va la pelota al área. Ahí se termina la jugada. Trippier. Pita la falta, pero ¿sacará tarjeta?
Ahí va el área, el tiro libre. Buena pelota endiablada que termina rechazada. Buscan asociarse, lo quieren hacer en orden para aprovechar la jugada. Ahí la tiene de nuevo, están en su propia área. Kieran Trippier. Y por ahora sigue con la pelota. Buena intercepción. Ahí está, la buscaron y la recuperaron. Y no hay forma de sacársela. Shelby. Ha hecho un lujo defensivo ahí. Mira dónde le queda la pelota. Es una sensacional tapada. Tiro de esquina y nomás van a jugar de nuevo desde el córner. Córner al corazón del área. Despeja bien la pelota. Se viene córner para intentar conseguir la ventaja. Tiro de esquina justo al corazón del área. Ha rechazado bien ese córner. Y ahí va, como el conejito, mira, sigue y sigue, no para. Junjo Shelby. Si lo clava, lo gana. Maravillosa tapada, logra reaccionar bien. Se viene el tiro de esquina al área. Se le fue el balón, así nomás. Hay falta, pero la deja seguir. Aplica la ley de la ventaja, como tiene que ser. Pedazo de centro que mandó. Grande arquero. Ahí nomás la deja seguir la referí. Junjo Shelby. Trippier. Hay bandera levantada. A mí me parecía que partía habilitado. Ahí tiene con quién apoyarse. Pero no, perdieron la pelota.
Silvi. Miguel Almirón. Han llegado bien esa pelota. Esa pelota es buena. ¡Gol! Y con esto le vuelve el alma al cuerpo. Vamos a ver otra vez este balón que mete en profundidad para empezar el peligro. Te digo una cosa, otro resultado sorprendería a esa distancia tan cortita que había. A 2 en la pizarra, vaya festival de gol. Le queda todavía media hora al compromiso. Esta puede ser buena. Lo llegan a apurar, mantiene la pelota. Recuperan el balón, algo pueden hacer. ¡Cuánta plasticidad! Se va lejos del arco igual. ¡Qué control espectacular! Pero, ¿a dónde tiró la pelota? Ahí está el disparo. Si fuera así de fácil siempre para el arquero, ¿no? Esto es fútbol, así se mueve la pelota. Posibilidad de la contra, ojo. Puede venir el empate. Muy buena defensa, pero esto puede terminar en gol. Alex Isak. Era su doblete, pero se ha quedado en manos del arquero. Se quedó helado. Se viene un cambio en este equipo. Deciden jugar en corto el córner. Este chico vio perfumo jugar alguna vez. Y por ahora sigue con la pelota. Viene el arquero Elisa. Se les acaba de escapar una grande. Y es una pena, Fernando, porque ese gol le iba a dar la tranquilidad al equipo. Ahí se viene el Newcastle. Y cambia de posesión ante el ataque. Nadie quiere arriesgar, prefieren la posesión, la cuidan mucho. Ya se les va a dar, siguen moviendo la pelota de un lado a otro, encontrarán un espacio. ¡Va la pelota al área chica!
No habrá más posibilidades hasta que llega. Kieran Trippier. Shelby. Hay opciones de contra. Hay muy poca gente atrás. Este es jugar con fuego. Atentos. Era buena esa, pero queda en offside. Acá se viene una sustitución, Marito. Muy buen pase entre líneas, gran visión. Le pueden decir adiós al peligro después de esta. Muy inteligente cambio de frente. Pasan con total seguridad y confianza esta pelota. Alza vuelo el esférico. Ahí lo tienen, un espectáculo, mueven la pelota de un lado a otro, es que están meciendo el balón. ¿Será gol? Pelota fácil para Pou. ¡Qué buena acción! Cortando bien con la intercepción. John Joe Shelby. Qué bien que sostiene la pelota, aguantándola. Alguien tiene que llegar. Ahí tienen la pelota, pueden finalizar la jugada. Llegando el balón al área. Bárbaro como lo ha bloqueado, pero esto sigue. Guardando bien el esférico. Peleando por mantener la posesión, esperando compañía. Esta puede ser buena. ¡Qué buen centro! Alejando la pelota. De momento el local, con pleno dominio de la pelota, 15 minutos sin dejársela ver al rival. La verdad que están buscando ese otro gol que les dé la tranquilidad, pero de momento, y a pesar de las situaciones de gol, este no llega. No lo puede fallar. Penal, penal. Ahora intenta sumar de nuevo. ¡Brillante la atajada del penal! Nos sorprendió, ¿eh? Pensábamos que se iba para el otro lado. Ese será un córner que los ilusione con ampliar la ventaja.
El córner que llega al área. Ha sacado bien ese tiro de esquina. Alexander Isak. Ryan Fraser. ¡Qué buen anticipo! Así es fácil, con la ventaja sostiene la posesión. Estos toques de pelota tendrían que llevarlos al colegio para que los peques aprendan. Y verían bien, pero les cortaron la jugada. Mira cómo pone el cuerpo para defender el balón. Busca uno en quien apoyarse. Pelota fácil para Pou. Alexander Isak. Isak. Limpia entrada, gran elegancia. Ya no queda mucho tiempo en el partido. El equipo local parece ganarlo ya con esa mínima diferencia en la pizarra. Siempre dijimos, a ver si este equipo podía tener el temple suficiente como para mantener un marcador tan cortito. Bueno, quedamos. ¡Se viene! ¡Ha sido una fiesta! ¡Dos goles! ¡Quiere más esto! ¡Que no termine! A ver, señor director, por favor, muéstreme otra vez el centro. Fue muy bueno. La verdad, lo hizo de una manera maravillosa, ¿eh? Aguantó todo lo que se le venía encima y esa pelota que termina en gol. Bueno, la verdad que ese gol cayó como un balde de agua fría, ¿eh? Se alejan más en el marcador y fíjate, el técnico la carita. A este ritmo van a marcar todavía más goles. Nos ponemos 4-2. Alexander Isak. Miguel Almirón. Esta acción merece tarjeta. La referí que ha considerado que eso es amarilla. Sí, Fernando, totalmente de acuerdo. Balón que llega al área. ¡Ojo el remate! ¡Gran atajada! Saca la pelota ahí nomás. Buena chance, buen bloqueo. ¡Penalti! ¡Penal! Así lo dice la referí, que nadie le vaya a reclamar además.
Ojo que esto es tarde igual, pero busca redención. Y detiene el penal. ¿Lograrán achicar diferencias? ¡Gol! Pasa el tiempo, pero ahora la diferencia es menor, Marito. No sé si el rival aguantará el resultado o se logrará la hazaña. Bueno, la verdad, Fernando, viendo la repetición de la jugada, el arquero hace todo lo posible para que esa pelota no entre, pero en el rebote nada más puede hacer. Y le convierte en el gol. Me imaginaba un buen partido, pero no este festival de goles. ¿Será que lo empatan con los 5 minutos que quedan? Maneja la pelota y se acerca al arco rival. ¡Qué buena pelota metieron! ¡Ese balón que sigue con vida! Hasta ahí se dio lo que se daba. Ella está aguantando el balón. Una decisión es correcta, pitar la falta, la otra la tiene que pensar. ¿Saca tarjeta o no? Parece que se han decidido por un cambio. Intercepta y recupera la posesión. Tremenda posibilidad ahora en la transición rápida. Buen pase, atento, por acá puede haber peligro. Bien, el guardameta y haciendo la tarea. Han regalado la pelota. Protege bien la pelota bajo presión. A ver qué logran sacar con este tiro libre. Me parece que el técnico ya tiene un cambio preparado. Recuperación cercana al arco rival, maravilloso. Y ahí está, se me escapando. Mira esa bombeta que me han dado. ¿Qué es falta? Es clarísimo, pero hay que amonestar. ¡Qué buena pelota que han metido! Esta era buena, era un buen pase, cobraron Orsay. Está usando el cuerpo para mantener la pelota. Buena pelota entre líneas, hay chance. ¡Gol! Señoras y señores, con uno menos en el campo, increíble. A ver, señores, vamos a disfrutar de este balón filtrado que generó el peligro, por favor. Se escapó solo Mario con las múltiples decisiones que pudo tomar, eligió la mejor. Tomó la mejor decisión. Ahora, yo no me explico, ese... fortaleza física, ese desgaste que hizo en esos metros que corrió, nadie lo pudo parar. Y ahora es el que más disfruta. Ha sido un verdadero partidazo y un... Bien,
el arquero en ese movimiento, diciendo presente, dejando en claro que hay seguro en el arco. Llueve el córner al centro del área. Saca la pelota después del córner. Alex Isaac. Vaya providencial recuperación de pelota. Si lo clavan, lo ganan. ¡Gol! Y con solo 10 en el campo. Así todos se ponen a ganar el partido cuando está a punto de terminar todo. Señores, yo no sé si eligió este momento para anotar este pedazo de golazo, pero le da la oportunidad a su equipo de ganar el partido, y hay que verlo repetido porque le pegó de tal manera que nos dejó a todos con la boca abierta. Pero de defender ni hablemos, ¿no? 5-4. Elevando plegaria, van al ataque buscando igualarlo. Gran centro. Le llega la pelota a un compañero, pero está complicado. Gran tapado, se aleja el peligro. No hay ninguna duda para la referee, este penal. ¿Podrá ser esta la de la igualada? ¡Gol! Y convierte el penal. Vaya pedazo de partido, Fernando. Qué de sufrimiento, ¿eh? Mira, el empate llega cuando ya prácticamente el partido estaba terminado. Por eso te digo que este equipo no se rinde. Este resultado debe ser una pesadilla para cualquier técnico. 5-5 se han puesto. Esa pelota va cargada de mucho gol, atentos. ¡Gol! Esto es increíble para tirarse los pelos, Mario, lo están ganando. Hay que festejar, terminaba el partido. Fíjate los jugadores, la alegría. Señores, me van a terminar la garganta con este resultado. 6-5 la pizarra. Este cuerpo, amigo, que hay que protegerla. Un gol, solo un gol necesitan y pueden empatarlo. Atento, Galaria. Y ahí sacando bien el centro. Eso es todo lo que se va a jugar hoy. Tiempo cumplido, victoria para los locales. Señores, da lo mismo ganar por uno que por tres. El gol valió, hay que festejar y el esfuerzo hecho ha dado su fruto. ¿Se puede tener un mejor partido de fútbol que el que ha dejado este chico hoy? Es impresionante lo que ha jugado de las figuras del campo. Y lo bien que lo está haciendo, ¿eh? Hoy marcó 2 goles y el equipo ganó.